Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Madre del Rocío estén con todos vosotros. Hermanos, comenzamos la celebración de la Eucaristía en esta mañana de domingo, esta mañana que Dios nos regala para disfrutar de la compañía de nuestra Madre, para ponernos bajo su mirada, para sentir cómo ella nos cuida, nos protege y guía nuestros pasos para que nos encontremos a diario con el Pastorcito Divino. Vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía, pues como hacemos siempre que nos ponemos en la presencia del Señor, reconociendo que pues de vez en cuando nos apartamos y dejamos a un lado lo que Dios nos pide, reconociendo que de vez en cuando nos gusta más pues cumplir nuestra voluntad, nuestros caprichos, nuestros deseos, que cumplir la voluntad del Señor. Vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía sintiéndonos queridos por Él y pidiéndole perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Y unidos a la alegría de los ángeles del cielo, alabamos al Señor diciendo: Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando todo lo que nos promete, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los números. En aquellos días, el Señor bajó de la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se le pasó los 70 ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eltad y Medad. Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda, pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió
a contárselo a Moisés. Edad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde joven intervino. Señor mío, Moisés, prohibíselo. Moisés le respondió: ¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera del Espíritu del Señor y profetizara. Palabra del Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandatos del Señor y alegran el corazón. También tu siervo es instruido por ellos y guárdalos comporta con una gran recompensa. ¿Quién conoce sus faltas? Asuélveme de lo que me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la ignorancia, para que no me domine. Así quedaré limpio e inocente de gran pecado. Los mandatos del Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Atención, ahora los ricos, llorad a gritos por la desgracia que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbe se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riqueza en los últimos días. Mirad, el jornal de los obreros que se segaron vuestros campos, el que vosotros habéis retenido, está gritando y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del Universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y habéis dado a la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Madre de los ríos, tú que fuiste mío para el niño Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Viva esta paloma que nos da su aroma, blancura de sol. Aleluya, aleluya, aleluya. Madre de la divina, madre del amor. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonio en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús le respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, mal le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se acaba. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo.
más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se acaba. Palabra del Señor. Estimados miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, señora presidenta, hermana mayor y miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Castillo de Locubín, saludo de forma especial en esta mañana a la Hospitalidad de Sevilla en Lourdes, a todos los enfermos que hoy peregrináis también para sentiros cobijados bajo la mirada de la Blanca Paloma. Y de forma especial, pues también saludo a Pepe, mi monaguillo, que hoy me acompaña. Comenzábamos la celebración de la Eucaristía cantando y bendiciendo al Señor. Y en una de las estrofas del canto de entrada hemos cantado con el coro diciendo: ¿quién fuera el ángel Gabriel para anunciarte de nuevo que eres bendita entre todas las mujeres? A la misma vez que estábamos bendiciendo a nuestra Madre del Rocío, también estábamos bendiciendo al fruto bendito de su vientre, ese divino pastorcito que domingo a domingo nos invita a celebrar la Eucaristía en la casa de su Madre. Queridos hermanos, ponernos una vez más bajo la mirada de la Virgen es, sin duda alguna, tener la oportunidad de contarle muchas cosas, de contarle todo lo que pasa por nuestro corazón y de contarle todo lo que pasa por nuestra mente, pero sobre todo de decirle una y otra vez esas palabras del canto de entrada: eres bendita entre todas las mujeres. En María, hermano, nuestra Madre del Rocío, hay algo especial que nos invita a abrirle de par en par nuestro corazón a Dios nuestro Señor. Y por eso estamos aquí en esta mañana de domingo. Es verdad que siempre que salimos de nuestros pueblos, siempre que empezamos el viaje para venir al Rocío, para venir ante el encuentro con la Blanca Paloma, pues nuestra vida se llena de ilusión, nuestro corazón se llena de gozo. Y cuando estamos aquí, no me doy cuenta ahora mismo cuando voy predicando, cuando estamos aquí y veo, miro cada una de vuestras caras, me doy cuenta que cada uno le está pidiendo a la Virgen una cosa distinta. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su vida y ella lo sabe. Ella sabe qué es lo que le pedimos y ella sabe qué es lo que necesitamos. Y por eso ella hoy pues disfruta, porque estamos aquí a su lado diciéndole: Madre mía, que te necesito. Madre mía, escúchame. Madre mía, eres bendita entre todas las mujeres. De esa forma, queridos hermanos, pues hemos escuchado en esta mañana la palabra de Dios. Una palabra en la que Moisés, en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, pues se preocupa porque quiere que todos los israelitas conozcan al Señor. Quieren que todos los israelitas tengan la fuerza del Espíritu Santo y quiere que todos los israelitas, de una o de otra forma, den a conocer la grandeza de su fe. Hermano, si hacemos memoria, hace ya unos cuantos años, el Papa Juan Pablo II, aquí en la ermita del Rocío, dijo algo parecido. Hoy Moisés nos decía que todos reciban el Espíritu Santo. En aquel momento San Juan Pablo II dijo que todo el mundo sea rociero. Hermano, la fuerza del Espíritu Santo es la que nos trae hasta aquí y la que nos hace darnos cuenta de una cosa muy sencilla, que somos un grupo, pero no un grupo cualquiera. Somos un grupo que necesita al Señor. Somos un grupo que cada mañana cuando nos levantamos nos planteamos: ¿qué significa Dios en mi vida? ¿Qué es lo que hoy Dios me pide? ¿Qué es lo que hoy estoy dispuesto a cambiar? Porque fijaos, el apóstol Santiago hoy en la segunda lectura nos hablaba de la riqueza, nos hablaba de la pobreza y nos hacía caer en la cuenta de algo sencillo e importante, ¿no? El apóstol Santiago decía: ¿dónde está puesto tu corazón? ¿Tu corazón está pegado a las cosas del mundo? ¿Tu corazón está pegado a la riqueza? Porque si eso es así, la riqueza se carcome y no vale para nada. Pero si nuestro corazón, hermano, está pegado a la fuerza del Espíritu, a la gracia de Dios, a lo que la Virgen nos pide, entonces nuestro corazón cada día va a coger fuerza. Cuando proclamábamos el Salmo responsorial,
y repetimos esa estrofa que hemos repetido varias veces, los mandatos del Señor son recto y alegran el corazón. Mirad, algunas veces repetimos los salmos responsoriales de memoria, casi sin enterarnos de lo que decimos, pero es que hoy hemos dicho algo que no podemos repetir de carrerilla. Hemos dicho, los mandamientos del Señor, lo que el Señor me pide, me alegra. Lo que el Señor me pide, cambia mi vida. Y lo que hoy le estamos pidiendo a nuestra Madre del Rocío es que nos creamos de verdad que los mandamientos del Señor cambian nuestra vida. Hermano, hay que creerse que Dios nos alegra. Hay que creerse que el divino pastorcito, el fruto bendito del vientre de María, pues nos dice hoy, que no se te olvide nunca que mis mandamientos, mis palabras, mis consejos alegran el corazón. Tenemos que aprender a vivir la fe, como decía Moisés y como decía Jesucristo en el Evangelio. Tenemos que aprender a vivir la fe de corazón. Tenemos que vivir la fe de verdad. No podemos conformarnos con vivir una fe de puertas para afuera cuando salimos de nuestra casa. No, tenemos que vivir la fe cada día de nuestra vida. ¿Sabéis por qué? Porque cuando la gente que no cree, cuando la gente que no tiene fe nos ve vivir, nos ve como vivimos, dicen, este hombre o esta mujer de verdad cree en Dios. Este hombre o esta mujer pues no cree tanto en Dios porque dice una cosa y hace otra. Y si lo trasladamos al ámbito rociero, pues pasa lo mismo, ¿no? Cuando la gente nos ve, dice, este es buen rociero, porque quiere a la Virgen, porque quiere al Señor y porque se lo demuestra. O por el contrario, podemos decir, ¿dónde tenemos pegado nuestro corazón? Pues ese es el Evangelio de hoy. Un Evangelio que nos invita a no escandalizar a la gente que hay a nuestro lado. Un Evangelio que nos invita a vivir nuestra fe de corazón a corazón. ¿Y sabéis quién vive la fe mejor que nadie? Sin duda alguna, nuestra Madre, la Virgen del Rocío. Ella, como Moisés en el libro de los Números, como Jesús en el Evangelio de hoy, ella también quiere que todos recibamos la fuerza del Espíritu Santo, que todos recibamos ese rocío de amor y de vida. Vamos a pedirle a la Virgen en esta mañana de domingo que hagamos nuestras esas palabras de la Sagrada Escritura y que nos creamos y vivamos que los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Un solo Señor Jesucristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios y presentémosle nuestras peticiones y nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que sea fiel en el anuncio de la palabra y sus acciones sean conformes al mandato del Señor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres de la tierra, para que descubran la alegría de seguir los mandatos del Señor y sean constantes en su cumplimiento. Oremos. Te rogamos, óyenos.
por todos los niños y jóvenes que han recibido la formación cristiana, para que no abandonen esta semilla y perseveren en la senda tras el Señor. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los pobres, los enfermos, los emigrantes, los necesitados y todos aquellos que se sienten solos, para que el Señor envíe personas capaces de ayudarles a salir de su situación y descubra la alegría que nos viene de lo alto. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios, para que sepan crecer juntos por el camino que conduce a la casa del Padre. Oremos. Por la hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, para que cada día, recibiendo la fuerza del Espíritu, siga creciendo y cuidando la devoción a Nuestra Madre del Cielo. Oremos. Rogamos, óyenos. Por nuestra hermandad de Castillo de Locubín, para que bajo su mirada de madre nos sintamos protegidos y guiados en el crecimiento de la fe rociera. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que seamos fieles a Cristo sin confiarnos, sino estando alerta ante las caídas, buscando levantarnos lo más pronto posible. Oremos. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedir también en esta mañana por todos los peregrinos que hoy buscamos el cobijo en la mirada maternal de nuestra Madre del Rocío, pues para que siempre tengamos claro esa alegría que ella tuvo a la hora de seguir a su Hijo Jesucristo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra súplica y realiza en nosotros la unidad en la fe y en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros.
levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias por las que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, te alabamos con los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene. En nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tu elegido, con María, la Virgen del Rocío, Madre de Dios y Madre Nuestra, y su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José,
al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a todos aquellos familiares y amigos nuestros que ya disfrutan de la compañía de la Virgen del Rocío en la casa del cielo. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Para la distribución de la Sagrada Eucaristía estaremos los tres ministros aquí al pie del presbiterio. Les pedimos que sean lo más correctos posible los que comulguen en la mano. Recuerde que lo tienen que hacer poniendo una mano sobre la otra y comulgando delante del ministro. Uno no se puede llevar el Señor a su sitio. Recuerda, así que les pedimos que guardemos el orden y sepamos salir para no provocar ningún ataque. Para ser buen rociero, primero hay que ser cristiano.
ser cristiano y acordarse de que sufre y acordarse de que sufre. Y acordarse de que sufre y a tiempo echarle una mano. Que baila en el corazón, que baila en el corazón, lo mismo que en el sombrero. Así es como se conoce a los buenos rocieros. ¿Cuántas medallas se ven de la Virgen del Rocío? De la Virgen del Rocío, ¿cuántas medallas se ven de la Virgen del Rocío? ¿Cuántas medallas se ven de la Virgen del Rocío? De la Virgen del Rocío, de hombres que no se hablan y hermanos que están reñidos. De hombres que no se habla y hermanos que están reñidos. Antes de llevarle flores, antes de llevarle flores, antes de tenerle vela. A las paces con tu hermano, que eso es lo que quiere ella. Llórame a la Virgen, escúchame, rociero. Escúchame, rociero, tú que llórame a la Virgen, escúchame, rociero. Tú que llórame a la Virgen, escúchame, rociero. Escúchame, rociero, perdona que te ofendió, por ella tú eres pues. Perdonar que te ofendió, por ella tú el esfuerzo. Todos tenemos que pagar, todos tenemos que pagar la culpa de algún pecado. Pero como ella está buena, todos nos ha perdonado. Chiquitillo fui a Rocío con mi madre. Fui a Rocío con mi madre, cuando yo era chiquitillo fui a Rocío con mi madre. Cuando yo era chiquitillo fui a Rocío con mi madre. Fui a Rocío con mi madre y en la ermita de la Virgen ella me enseñó a rezar. La de la Virgen ella me enseñó a rezarle. Y a meterme bajo el paso, y a meterme bajo el paso, yo lo aprendí de mi madre. Y a cantar de sevillana, eso tú me lo enseñaste. Agua bendita, prima
Cristo de gran ermita. Inmaculada Virgen María, milagro de la Rosina, promesa de romería, Santo Punto de la Espina, consuelo de Andalucía. Estimado hermano Antonio, bienvenido, sabes que estás en tu casa, celebrando como siempre. Señora Presidenta, hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Castillo de Locubín, queridas hermandades que acompañáis hoy a esta hermandad tan entrañable para nosotros, nosotros, la Hermandad Matriz, nos alegramos de compartir con vosotros esta Eucaristía y de guardar el mayor tesoro que puede tener un ser humano en el corazón, el amor de una madre que nos ofrece a su hijo, Pastor Divino, Camino, Verdad y Vida. Bienvenidos. Oremos. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Terminamos cantándole junto a la Virgen. Por tu rebaño mío, que no caigan tentaciones ni ofensas entre tú y yo. Llévanos con tu esencia, que no caiga el cielo rocío. El divino patrocinio, fruto de tu vientre bendito, el timón, el faro y guía de los que navegan perdidos. Madre del amor eterno, que nos lleva siempre contigo. Solo con esta tubera y arrodillarme, Rocío, mi corazón se me alegra y de mí se queda prendido. Me enamoro de tu aroma, de venas aves prendido, a tomillo, lirio y menta y a romero de los caminos. No hay regalo más bonito que tener tu cara
déjeme ver tu cara, Rocío. Paséis todo un buen domingo. En el nombre del Señor podéis ir en paz.